Estamos de regreso, chicos, aquí estamos divirtiéndonos también en el detrás de cámara. Si quiero hacerles una recomendación, porque también ya viene un concierto, es un evento especial que muchas personas han de estar esperando, porque viene Reik a Oaxaca dentro de su gira Amor, pues entonces Oaxaca es uno de los destinos que ellos escogieron para compartirnos todos sus éxitos, así que si ustedes quieren ir, el concierto va a ser el viernes 16 de junio y pueden comprar sus boletos en superboletos.com, en Farmacias del Ahorro y en el Hotel Fortín Plaza, ahí van a poder encontrar los boletos. Les recomiendo que desde ahorita los vayan comprando o se den su vuelta por ahí para que puedan asegurar su boleto, porque normalmente cuando se acerca la fecha, pues luego uno no encuentra y a la mera hora anda pagando quizá el doble o el triple con los amigos que decidieron ya no ir y pues nos los están revendiendo a nosotros, así que es momento que ustedes vayan y compren estos boletos para apartar su lugar en este gran concierto. Que ¿ustedes van a ir, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que oye, lo que dices es bien importante, que estén pendientes y que compren únicamente los boletos en los puntos que claro, tú mencionas, porque luego llegan a clonar o llegan a revender, ¿no? Boletos falsos, y entonces es importante lo que mencionas. Si no queremos que se pierdan ese concierto, ya lo dijo ella, en Farmacias del Ahorro, en el Fortín Plaza, en superboletos.com, esos son los puntos de venta que hasta ahorita, en este momento, se están distribuyendo los boletos para que no pierdan el detalle de eso, pero también no queremos que pierdan detalle de la siguiente historia que te vamos a contar. Justamente hace un par de días, Mariana se fue a conocer una de las familias. Bueno, que seguramente hay muchas familias que también son que los valores, la fortaleza de familia, la educación forman parte fundamental del crecimiento del núcleo familiar. Y una de estas familias es la que vamos a presentarte ahora en esta historia. Vamos a ver, ¿qué te parece? Sí. En esta sección que es Entre Árboles. La historia que hoy les comparto se desarrolla en casa de una familia oaxaqueña, en donde el amor, los valores, es lo que impulsan a descubrir talentos y las capacidades especiales no son límites para alcanzar la felicidad. Ashley, como ustedes sabrán, tiene discapacidad auditiva. Nos dimos cuenta, principalmente yo como madre, en los primeros meses, a partir de los 9 meses me di cuenta que pues la verdad no respondía. 4 años y medio nos dicen que le probemos con los auxiliares auditivos. La llevamos, se los pusieron y al ponérselos vimos la respuesta en su carita. El apoyo en familia siempre será una de las herramientas más importantes para alcanzar tus sueños. Desde pequeños se han aprendido a convivir con ella, a entenderla, a comprenderla. Y no hay necesidad de hacer algo especial porque ella se desenvuelve normalmente. Fuera de casa hemos encontrado muchísimos ángeles. Ángeles que la han comprendido, la han ayudado y no hay límites para ella. Y en las competencias que ha tenido fuera, quien la acompaña soy yo. Pues sí, de que una vez fuimos a Veracruz, entonces yo abrí la ventana y una ola nos entró a mí y a mi hermana. Y en lugar de enojarnos, pues solo nos reímos. Y creo que es el recuerdo más bonito que tengo con ella. Pues como hermana, creo que es la mejor hermana porque siempre te apoya y está al pendiente de ti. Y en sus profesiones, siempre ha salido adelante, nunca ha tenido que pedir apoyos ni nada. Sino yo creo que hasta yo le pediría que ella me enseñara. Porque para mí es un gran ejemplo de que no hay límites en la vida. Los límites están en tu mente, pero tu corazón los rompe. Ashley nos enseña un gran mensaje, que cuando se tiene talento y las ganas de salir adelante, las acciones cuentan más que las palabras. Con el tiempo, prepárate, porque recibirás grandes sorpresas. Cuando la vida se pone difícil, comparte tu talento y recibirás premios. Pues yo me siento muy normal, no repitan, se los potes. Uno y me siento normal, no sé. Fuerte, repite, sigan sus huesos, regeneran, borre y repite, se repite,
los tíos de fe. He tenido la oportunidad de conocer a esta hermosa familia y compartir su historia y su maravilloso talento y todas las pasiones de Ashley. Diseñar, bailar, pero sobre todo amar. Si tienen esta, de tener un hijo pues con cierta discapacidad, no precisamente auditiva, sino que cualquier tipo de discapacidad, deben de apoyar a sus hijos. No deben de tener ninguna restricción psicológica, para nada, porque eso restringe y limita a personas con discapacidad. Ashley es una guerrera de la vida, así como ella, vive tus sueños. Yo quiero bailar sobre los timbales, vienen a oír. Una familia, papás que han sabido inducirla por lo que ella quiere hacer, apoyarla, ¿no? Todo, sí. Y bien dice ella, los límites solamente te los pones tú. Claro, qué ejemplo de vida. Ahí pudieron ver, bueno, que baila, pero o sea, no nada, baila, sí. Diseña los vestuarios, Mariana también hace... pues algunas cosas del derecho, me parece, ¿no? Sí, está estudiando la licenciatura en derecho porque su sueño es también ejercer esta carrera, pero está por terminar también su licenciatura en diseño y ella ya es una diseñadora profesional porque tiene la oportunidad de enviar muchos modelos que hace para diferentes bailarines profesionales también de otros países y la vida le ha dado grandes triunfos, grandes premios y reconocimientos por todo su trabajo. Nos comentabas detrás de cámaras que todo el trabajo que ella ha hecho lo ha mandado a Cuba, lo ha mandado a otros países. Sí. Y yo le preguntaba a Mariana que pues cómo le hacía para tener el ritmo, para bailar como lo hace. Y Mariana, ¿cuál es la respuesta para que las personas entiendan? Sí, bueno, ella me platicaba detrás de cámaras un poquito más a fondo acerca de su trayectoria de baile. Ella baila desde los 7 años de edad, entonces ha practicado casi toda su vida y gracias al apoyo de su familia, pero ella puede sentir el ritmo de la música, las ondas, todo lo puede sentir a través de su cuerpo. Realmente ella no tiene una gran capacidad de escuchar, es mínimo, pero sí tiene aparatos auditivos que le apoyan y su familia afortunadamente la ha apoyado también en aprender a hablar y es por eso que logramos entender un poco de ella, lo que ella comunica. La verdad, estoy muy admirada de su familia y agradezco y les mando un saludo y un fuerte abrazo a su mamá el día de hoy, a su papá, a sus hermanos, que nos abrieron las puertas de su hogar para que todo Oaxaca conozca esta gran historia. Muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Y si ustedes también quieren contar su historia de vida, lo pueden hacer. Ya saben que tienen que comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en De Buenas MBM para que puedan también formar parte de estas historias que estamos contando a través de nuestro programa. Si tú tienes una historia que contar, pues ya sabes qué hacer. Así es, oigan chicos, y nuestra compañera Nayeli Ortiz de Deportes, guapísima, se fue a hacer un reportaje, nos apoyó en esta ocasión. ¿Qué les parece si vamos a ver esta sección de Enchúlate? El pasado fin de semana, Oaxaca se llenó de glamour y justamente ahí nos encontramos a dos grandes famosos. ¿Quieres saber de quién se trata? No te muevas de este reportaje. El hacerte una mascarilla, el hacerte un tratamiento corporal, facial, no nada más es para las mujeres, público querido, también es para los hombres. Realmente el cuidarse la piel no solamente es exclusivo de mujeres o exclusivo de hombres, es para todo el ser humano que quiera verse y estar saludable de la piel. Más adelante les vamos a llevar todos los detalles de este gran evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Naye. Me encuentro con Ricardo Franco. Él está de visita aquí en Oaxaca y es un gusto para nosotros tener esta dicha de entrevistarlo porque ¿qué creen? Que ya se lo llevaron a conocer pues algunos lugares significativos, puntos turísticos esenciales que cualquiera tiene que conocer aquí en la ciudad de Oaxaca. Pero antes de platicar del tour que él hizo, queremos saber qué tan importante es para ti, Ricardo, el que un hombre se cuide, que también lleve un tratamiento facial, que también se pueda hacer un tratamiento en el cuerpo. Es tan importante porque a veces es criticado, ¿no lo crees? Yo creo que sí, no tiene que ver con la metrosexualidad nada, ¿eh? Hay que cuidarse, ¿no? O sea,
En México los hombres, bueno, o a nivel mundial, piden mucho que las mujeres se cuiden, ¿no? Y las quieren bien, bien bonitas y bien guapas y todo. Y los hombres, a ver, brothers, ¿dónde están? Tú que estás en el mundo de la farándula, ¿qué tan importante queremos que tú le digas a toda la gente y sobre todo a los hombres que nos están viendo, qué tan importante es que nos cuidemos, que nos hagamos también tratamientos faciales, que invitemos a los hombres a que se atrevan a hacerlo? Pues mira, yo creo que es importante que tanto hombres como mujeres se cuiden siempre. Tanto si están solteros, pues para conseguir pareja, y si tienen pareja, pues para que también la pareja se dé su taquito de ojo. Y pues también siempre estar contento contigo mismo y con tu físico, y si te molesta algo, pues ya ahorita en esta época todo se puede arreglar, ¿no? Encantada haciendo este reportaje con estos actores que estuvieron acompañándolos, ¿no? Sí, claro, por supuesto que daban las recomendaciones porque ellos hacen ese tipo de tratamientos que tienen que cuidar su piel todo el claro, tiempo, entonces, sí, pues qué sí. Mejor que acudir a que te traten, a que te hagan alguna limpieza, bueno, de todo un poco también. Y siempre pues acuden con expertos porque obviamente ahí se aplica la de la cara, es su trabajo, la cara les da dinero, exacto, entonces pues sí, tienen que estar cuidando bastante todo lo que es el cutis, ya ven que, pero creo que de una forma bien, sin exagerar, hasta eso está bien. Hasta eso está bien. ¿No? Pues vamos a la pausa, chicas. Sí, al regresar, pónganse muy cómodos en casita porque mis compañeros van a enseñarnos algunos ejercicios básicos para que los hagan en casa. Así que muy pendientes y pues pónganse un pants, algo cómodo, tenis y háganlo aquí. Acompáñenos a hacer ejercicio. Pausa.